Hola, 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 mis queridos Piscis. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar conmigo una vez más. Estás escuchando a Capi Love Intuitiva, amiga, amigo. ¿Qué te parece si observamos tus energías? Te invito a que aceptes lo que te pertenezca muy bien. Y lo demás, bueno, se lo dejamos al universo. También te invito a que recuerdes que esta lectura no tiene fecha específica, así que si te has visto guiada o guiado a seleccionar este video, siempre utiliza tu mayor intuición. Permite que el espíritu te hable a través de esta lectura, ¿muy bien? De igual manera, te invito a que busques el signo de tu persona de interés para revisar sus energías, si así tú lo deseas. Vamos a comenzar con tu lectura, querido Piscis, en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ángeles de luz, ángeles de amor. ¿Cuál es el mensaje inicial que tienes para el signo de Piscis? Vamos a ver. Aquí está. Trabajo. Qué bonito. Tienes aquí preparándote para trabajar. Preparándote para... Definitivamente poniéndole muchas ganas. Estás listo para el trabajo. También puede identificarse como la habilidad que tú tienes para empujarte a ti misma, a ti mismo, hacia el progreso, sola o acompañada. Solo o acompañado. Así que siento aquí que como que tus guías están indicando: yo soy trabajo, yo soy progreso, yo soy abundancia. Mira qué bonito, Piscis. Así que veo aquí realmente analizando la oportunidad para poder trabajar hacia algo o hacia alguien. Vamos a ver aquí la energía. Están volando las energías para ti. Aquí hay mucho trabajo. También puede ser un llamado hacia el poder renovar una situación, pero yo veo aquí la falta de control sobre una situación. Estás sintiendo falta de control sobre una situación de familia, de pareja, de estabilidad emocional, ya sea con una persona en específica, pero sientes como que la falta de ese control. ¿Qué hago? ¿Qué hago para poder mejorar esta situación? Está en tu mente. Entonces, ha habido definitivamente ciertos conflictos con cierta persona o un grupo de personas, ¿verdad, Piscis? Y entonces, estás tratando de mantenerte positiva, mantenerte positivo, pero en ocasiones se hace difícil, ¿no? Especialmente con una persona... Bueno, que su carácter en ocasiones puede ser bastante, ¿verdad? Puede tener un temperamento bastante fuerte. Estoy viendo aquí energías, agua. Veo aquí, bueno, sí, aquí están tus energías y aquí hay energía aire, Géminis, Acuario, Libra. Entonces... ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Yo estoy sintiendo que durante estos días tú vas a estar definitivamente trabajando fuertemente, tratando de reenfocar tus energías para que puedas dejar aquellas, dale como un break a aquellas emociones que no te hacen enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Existe mucha energía de incertidumbre con una pareja. O esta persona siente muchísima incertidumbre hacia ti. Vamos a ver. Qué bonito. Yo veo que hay una gran necesidad de cambio entre tú y una persona. Cuando me refiero a cambio, me refiero a acción hacia la paz, acción hacia la resolución del problema. Lo que sucede aquí es que ha habido muchísimo conflicto entre tú y una persona, y poco a poco, ya sea en el pasado, ya sea en el presente, poco a poco esta energía o esta llama que existía entre ustedes dos, pues se está apagando. Se está apagando, pues, porque aquí yo veo que una persona está tratando de
¿Estás trabajando más en la relación o en el intento de que esta relación sobreviva? Una persona está dando mucho más que la otra persona. ¿Qué sucede? En ocasiones siento que como que a veces te dan esas ganas de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya me voy a alejar de esta persona, me alejo de esta situación porque necesito pensar. Si sientes esas energías, de repente que tú necesitas darte a ti mismo el tiempo para pensar, para regenerar tus energías, pues considera aceptar la energía del ermitaño que te está ayudando para que si necesitas salirte de toda distracción y necesitas tomarte un tiempo para realmente reflexionar, no para sobreanalizar la situación, sino para tomarte un descanso, para que puedas descansar emocionalmente y puedas comenzar a pedir guianza espiritual. Esta energía, si tú la aceptas, vas a comenzar a hacer cierto, hacer inventario sobre tus experiencias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentías en esta relación? ¿Cómo va la relación en esos momentos? ¿El por qué te sientes infeliz? ¿El por qué sientes que no tienes ya el control sobre esta situación? Permítete tomarte el tiempo de descanso y sacar toda distracción de tu vida en esos momentos para que puedas recibir la claridad y, las buenas noticias que te esperan. ¿Por qué digo buenas noticias? Tienes aquí el sol, tienes aquí la energía del paje de copas. Así que yo veo que en ocasiones tienes que retractarte. Yo veo que esta persona está muy acostumbrada a tu persona. Aquí hay una persona de interés que está muy acostumbrada de que tú des constantemente, ya sea cuando estaban juntos, ya sea ahora, pero siento aquí como que tú vas a estar echándote para atrás, como que ya aguantando esa constante intención de necesito hacerte feliz o necesito intentar e intentar. Yo veo que tú retractas, te das un tiempo para pensar. Esta solución te va a ayudar. ¿Por qué te va a ayudar? Porque en primer lugar necesitas balancear tus emociones. Necesitas realinear cómo te sientes por esta persona. Cómo te sientes, cuál es tu posición dentro de la conexión que tú piensas que aún puede sobrevivir. Esa energía te va a ayudar a ti a descansar y vas a ser reconocida, reconocido en algún momento dado por esta persona. ¿Por qué? Porque cuando tú retractas, esta persona te va a buscar. Cuando tú dices ya, ya basta, ya ni siquiera voy a enfocar mi energía tanto en él o ella, sino que ahora voy a tratar de desarrollar mi trabajo o cambiar mi enfoque en algo que realmente me puede producir resultados en esos momentos. Tú vas a ver que cuando tú retractas, esta persona comienza nuevamente a buscarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Te extraño. Perdóname. Así que veo aquí la energía de una persona que va regresando a ti. La clave es retracta. O sea, tú paras y dices, ya no más. Entonces veo aquí, es necesario. Necesario para que tú puedas puedas recuperarte de ese agotamiento mental. Puedes recuperarte de esa expectativa que tú tienes que estar ahí, tienes que aguantar y tolerar y tolerar. Y aún así, si esta persona no está en tu vida, pero emocionalmente como que sientes que tienes que tolerar esa tensión emocional, tus guías te dicen, toma el tiempo, rebalancea tus emociones. Ahora bien, cuando tú retractas, esa persona regresa a ti. Aquí lo veo, esta persona está, se siente luego como que, wow, ¿qué ha pasado? ¿Será ahora? No sé qué ha pasado con Piscis. No quiero rendirme ante la posibilidad de poder intentar. Pero de igual manera yo veo que tú vas a estar tomándote el tiempo
para poder reevaluar cómo te sientes en esta conexión. Ahora, tomé una pausa porque es que veo una energía a fuego acercándose a ti, amiga, amigo. Veo una persona, signo de fuego acercándose a ti. Puede ser la energía de esta persona de interés que quiera volver a recobrar lo que se ha perdido. Pero también veo que puedes estar reconectando con alguien de tu pasado. Entonces veo aquí a dos personas, Piscis. Veo aquí energía Géminis, Acuario, Libra. Alguna energía de mucha autoridad, de mucha, ¿cómo te digo? La energía geminiana, energía acuariana, energía de Libra, son energías muy distintas, ¿no? Pero como energías de aire, pues así son aire. Por lo tanto, ellos van y vienen de acuerdo a lo que ellos proyectan, que es lógico, que es correcto. Entonces siento que esta persona va a regresar a ti, pero también hay alguien más que como que se está manifestando en tu vida y es con un propósito. De alguna manera u otra, yo siento que la persona que se encuentra dándote mucha angustia, como que no te ha valorado. Y aquí es que viene algún tipo de cambio. Porque es cuestión de tolerancia. ¿Cuánto toleras? ¿Verdad? Así que veo otra energía y siento que no me quieren dar mucha información, pero sí es una nueva oportunidad que está entrando. Yo veo aquí que tú estás, o aquí hay una persona que quiere, definitivamente viene una llamada, viene comunicación de la persona en la cual tú has decidido retractarte un poco. Y luego esta persona, es que esta persona está como que en tantos altos y bajos. Esta persona te quiere un día, no te quiere otro día. Esta persona en ocasiones es muy directa. Pero yo veo que como que tú ya estás entrando en un periodo tan grande de desánimo hacia esta oferta de amor. Y es como decir, esta persona quiere salir contigo, quiere hablar contigo. Luego de que tú pusiste un pie y dijiste ya no más, esta persona quiere volver a... Es como decir, no quiere perder la soga, ni tampoco quiere perder la cabra. O sea, no te quiere perder a ti, pero tampoco quiere poner el esfuerzo, ya sea o para realmente tener la conversación contigo y finalmente puedan cerrar ese ciclo. Entonces esta persona se encuentra en las altas y bajas, altas, bajas, altas, bajas emocionalmente. Viene alguien nuevo que te va a sorprender. Viene algún tipo de recuperación, reconciliación con alguien de tu pasado. Si esta persona continúa con este comportamiento de ida y venida emocionalmente, pues entonces las energías van a cambiar para ti de igual manera. Entonces, prepárate porque vas a tener que trabajar muchísimo. Vas a tener que realmente analizar luego de la ilusión, luego de todo este, porque me parece que aquí hay una persona que trae mucho drama. Te pones a pensar realmente cuál es mi estabilidad. Quiero estabilidad, quiero felicidad. Pero ¿será de la manera más apropiada? ¿Será que necesito empezar de nuevo? ¿Podré continuar en una relación que se ha convertido tóxica en mi vida? ¿Me animaré nuevamente si esta persona llega porque simplemente esta persona no me quiere perder? Entonces, ahora sí te toca. Te toca a ti poner tu esfuerzo para no tan solo recibir las energías, sino que también tú puedas reflexionar. Porque yo te veo saliéndote de unas energías de mucha desilusión, mucho ahogo, mucha pérdida. Así que aquí la pregunta para ti es, ¿cuál será tu progreso en estos días? Yo te envío mucha luz, yo te envío mucho amor, querido Escorpio. Que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Dale like, suscríbete al canal, comparte tu historia a través de tus comentarios. Si deseas comunicarte conmigo,
Mi dirección electrónico estará en la descripción de abajo para más información. Yo te aviso tan pronto se reabran las consultas, ya que son muchísimos. Y bueno, como siempre, proyectando tu propia visión, activa esa campana de notificación, pues para que no te sientas confundida o confundido en la programación. Muy bien, así que activa la campanita de notificación. Tan pronto los videos suban, tú serás el primero en recibirlo. Un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.